profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. Elías viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las adora al Cordero.
Y en este día,
de vida por Jesús y parte de su novia soy también. Habrá una novia perfecta y final, habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús y parte de esa novia soy también.
Amén, amén. Dios le bendiga a todos, hermanos y hermanas, reportándose todos los águilas. Confirme. Amén, amén, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a iniciar el compañerismo. Vamos a dar una oración para que nos abra la sabiduría, el entendimiento y poder entender lo que vamos a leer en esta tarde. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por una oportunidad más que tú nos permites acercarnos ante tu palabra, Padre amado. Hoy en esta tarde queremos que sea una de las tardes que nunca haya existido en este mundo, Padre, porque cada día que pasa son días más especiales, porque tu palabra va de subida, no va de bajada, sino de subida. Oh, Padre amado, queremos entender claramente lo que tú nos quieres decir a través de la lectura de tu palabra, Señor. Este compañerismo que siempre hemos hablado y todos querían vivir este último tiempo, Padre amado. Muchas gracias por la oportunidad, privilegio, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Vamos a dar inicio al compañerismo a través de la lectura de la palabra. Vamos a iniciar con un mensaje nuevo titulado Compañerismo. Este mensaje está predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 1 de mayo del año 1955. Voy a iniciar los párrafos 1 al 7. Pueden tomar asiento. Buenas tardes, amigos. Estoy muy feliz de estar aquí en Chicago esta tarde para hablar con este encantador grupo de hijos de Dios. Y parece tan bien estar parado otra vez detrás del púlpito.
Han pasado varios días. Yo estaba sentado allí en la habitación esperando hace unos momentos cuando usted comenzaron a cantar Solo creed. Billy volteó a verme. Una pequeña lágrima goteó dentro de mi corazón. No sé si ustedes saben a lo que me refiero o no. En el interior. El escuchar ese canto otra vez Solo creed y pensé, eso es que una vez más voy a la plataforma. Nosotros conducimos esta mañana, llegamos hace solo un rato y nos vinimos para acá. Y así que la razón por la que estoy aquí hoy, una de las razones, por supuesto, es verlos a ustedes, gente querida. Siempre me encanta venir a Chicago, simplemente me siento realmente como en casa. Ahora, eso es, no tengo que decir eso esta tarde, pero esa es la verdad. Y luego lograr decir, poder estar con mi hermano vos, párrafo 2. Y escuché, él me llamó el otro día y dijo, ¿puede venir el domingo? Y respondí, no puedo, hermano José, dijo, solo estoy, mi esposa está por dar a luz al pequeño, al pequeñito en cualquier momento. Yo dije simplemente, no puedo ir. Él dijo, bueno, yo me iba a ir, voy a ir al extranjero y dije, yo iré. Entre paréntesis, risas de la congregación, para decir adiós o hasta pronto, según lo decimos. Y como predicadores no nos decimos adiós porque vamos a vivir juntos para siempre, solamente decimos hasta luego, hasta que él se vaya. Y le deseamos las bendiciones de Dios y lograr decirlo aquí ante la iglesia. Párrafo 3. Y luego pensé que tal vez yo llegaría a decirlo frente a él y la iglesia. Normalmente en estos servicios de sanidad que tengo no logro expresarme mis sentimientos a la gente de la manera que quiero, pero quiero expresarle a esta iglesia en esta tarde de la mejor manera que tengo, lo cual es muy deficiente, pero mi aprecio al hermano Box y su pastor. Como lo digo cuando se lo digo a mi esposa, yo digo, hay un pequeño sueco que amo mucho, risas de la congregación entre paréntesis. Él me llama Brother Brahman. Yo le llamo Josep. Por tanto, ya saben qué clase de amigos somos. Y este es el niño que vamos a tener. Su nombre va a ser también Josep. Entre corchetes, el hermano Branja se ríe. Eso es correcto. Así que realmente apreciamos al hermano José, no solo porque él está sentado aquí, eso es, si él no estuviera fuera, mejor. Pero tengo muchos amigos adorables y leales que ciertamente aprecio mucho. Párrafo 4. Justo cuando venía hace unos minutos subiendo por el Drive Stockwell, me imagino que así lo llaman allá, que Billy y yo estábamos hablando, y él dijo, papá, ¿te vas a regresar esta noche? Yo dije, estaré tan cansado, Billy, voy a predicar dos veces, me imagino, hoy. Y dije, voy a estar demasiado cansado. Y él dijo, ¿sabes qué? Dijo, pienso que el hermano Fosse es uno de los hombres más finos que haya conocido. Lo diré con palabras de mi muchacho y diré lo mismo, eso es correcto. Párrafo 5. He aprendido a amar al hermano José. Esto es lo que me gusta de él, muchas cosas. Primero, siendo un hermano cristiano. Segundo, uno puede depender en lo que él dice. Me gusta eso. Me gusta un hombre que cuando le dice algo a uno, él se mantiene con eso. Otra cosa es esta. Él es mi amigo, sin importar que yo esté correcto o equivocado. Ahora, cualquiera puede ser su amigo mientras usted esté correcto, pero cuando usted está equivocado, entonces él todavía es su amigo. Ahora, no todas las veces yo estoy en lo correcto, ustedes saben. La mayor parte del tiempo quizá estoy equivocado, pero ya sea que yo esté correcto o equivocado, José Bosse es mi amigo. Lo he visto a él en las pruebas difíciles, lo he visto a él en los momentos donde el público no sabe nada al respecto, cuando nos topamos en tiempos de prueba. Él siempre se paró a mi lado como un hermano y yo aprecio eso mucho. La gente trata de desanimarlo a uno y dice que el hermano José es de los santos de los últimos días o del último día, dices, ¿cómo es de la lluvia tardía?
Yo dije que no me importa si él es de la primera, segunda, tardía o en medio de todo. Él es mi hermano. Párrafo 6. De la manera que nos encontramos, una vez se canceló una reunión en Chicago, Illinois, en una reunión de carpa, porque ellos ya nunca lo había visto a él en mi vida. Yo cancelé una reunión de carpa debido a que ellos no iban a invitar al hermano Joseba a la reunión. Todos ustedes no saben eso, pero es cierto. Yo acababa de regresar de Estocolmo, Suecia, y el grupo que estaba conmigo dijo, yo dije, ¿están cooperando con esto todas las iglesias? Sí. Y yo dije, ese hombrecito del cual ellos hablan allá arriba, ¿cómo se llama la iglesia sueca que está allá, hermano Petur? Yo dije, ¿está él cooperando? Bueno, el hombre que estaba hablando conmigo dijo, no, mire, hermano Branham, sería, dañaría nuestra reunión. Dijo, ¿por qué él es de la lluvia tardía? Yo dije, si él no puede estar allí, yo tampoco, eso es todo. Dije, si nosotros somos interdenominacionales, eso significa todos, a mí no me importa quién seas, si es metodista, bautista, testigo de Jehová, lo que sea, ellos estarán allí de todos modos y nosotros no podemos tirar los datos y decir, este hombre no tiene derecho porque juntos somos perfectamente hermanos y de esta manera queremos permanecer. Así que no importa a qué iglesia ellos vayan, todos somos hermanos en Cristo cuando somos nacidos de nuevo por el Espíritu. Y yo aprecio al hermano José con todo mi corazón. Por último, mis hermanos del párrafo 7. Y luego solo me imagino, ahora no me dijeron esto, no pensé nada con premeditación. Pero solo me imaginé cuando él estaba hablando conmigo allá que antes de irse, sabiendo que él es un hombre pobre, solo vive de la limosna de la gente, así como yo, que antes de irse, probablemente ellos levanten una ofrenda de amor para el hombre antes que salga para allá. Yo desearía poder hacer eso. Le pregunté hace unos momentos, dije, hermano José, ¿estaría levantando una ofrenda de amor para usted mismo? Él dijo, tal vez, hermano Branham, esta noche probablemente harán. Yo dije, desearía poder levantarla por usted, hermano, pero yo dije, usted quedaría en la quiebra si yo lo hiciera. Pero dije, solo me gustaría, ustedes nunca me han escuchado decir esas cosas desde la plataforma, porque yo nunca he levantado una ofrenda en mi vida. Amén, mis hermanos. Continuamos con este mensaje, compañerismo. A continuación, hermana Reina, por favor, párrafo 8 al 14. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, compañerismo. Predicado el 1 de mayo de 1955. Párrafo 8. Pero, hermano, cualquier cosa que yo pudiera hacer para ayudar a ese hermano, yo lo haría. Porque les diré por qué. Cuando yo me encontraba en una situación difícil, entre paréntesis, todos ustedes no sabían nada al respecto. Ustedes lo hicieron. Una vez estuve aquí, iba saliendo para el extranjero y haciendo los preparativos y listos para ir. Me estaban haciendo falta $2,000 para tener lo suficiente para pagar los boletos. Eso es correcto. Lo suficiente para pagar los boletos. Pero por fe, Dios me había llamado y yo iba a ir. Y Joseph, por inspiración, yo nunca le dije, pero por inspiración, él fue allá y levantó eso con la gente. No, no estar diciendo las cosas. ¿Está yendo al extranjero? ¿Necesita dinero para continuar? O algo por el estilo. Y levantó esa ofrenda de Chicago. Él lo hizo por fe. Yo compré los boletos al día siguiente y partí. Párrafo 9. Quiero decir en cuanto a él yendo, todo lo que se haga esta noche, que el buen Señor lo bendiga mucho y lo envíe. Quizás usted nunca ha estado en esta parte del país antes. ¿Lo ha estado, hermano Joseph? ¿A dónde va? Entre corchete, el hermano Bose responde no. Él tampoco se da cuenta de lo que le espera.
Así que yo sé que es algo difícil cuando uno entra al África. Ruego que Dios esté con mi hermano y lo bendiga en todo, y que él gane almas allá para Cristo. Y espero que el buen Señor haga posible que él simplemente pueda, que tenga la reunión más exitosa que haya tenido en toda su vida, y que regrese a Chicago renovado y así sucesivamente, y listo para traerles a ustedes las noticias de un gran avivamiento. Esto lo hará a él un misionero cuando vaya esta vez. Yo sé que eso suena un poco extraño para ustedes, personas en otras iglesias. Párrafo 10. Escuchen. Un misionero no es una persona que cambia su nación para vivir. Un misionero es una persona que va y regresa. Pablo fue el más grande misionero que el mundo haya conocido. ¿Es eso correcto? Si usted solo entrena a un hombre y lo manda allá y hace de su hogar aquel lugar y se queda toda su vida, él solo cambió de nación. Ese no es un misionero. Un misionero es de un lugar a otro lugar y a otro lugar. Pablo anduvo todo alrededor, luego regresó y volvió a salir por todo alrededor y regresó. Así que Pablo era un misionero. Hermano Joseph, que Dios lo traiga a salvo como un misionero. Luego que vuelvas otra vez. El Señor le bendiga. Párrafo 11. Y a ustedes, querida gente aquí en Chicago, iba a preguntar si quizás hay algunos enfermos entre nosotros hoy. Si los hay, levanten su mano. ¿Alguien? Bueno, tal vez tendrán ustedes una reunión de oración esta noche. Digamos, para orar por los enfermos. Si les gustaría oración por los enfermos esta noche, levanten sus manos. Todos los que les gustaría una reunión por los... Bueno, muy bien. Eso es bueno. Entonces, estaremos orando por los enfermos esta noche. Dejaré unas tarjetas aquí para que ellos las repartan alrededor de las 6:30, algo como eso. Y vengan ustedes y reciban su tarjeta de oración y oraremos por los... Alguien dice 6:00. Y a las 6:00, entre corchete, alguien dice, la reunión es a las 7. Sí, muy bien, es a las 6:00 entonces esta noche. Eso va a estar bien, muy bien. Ahora, primeramente, si Billy Paul me está escuchando, busca en el carro y ve si tienes algunas tarjetas de oración. Si no tienes, ¿tienes algunas? ¿Tienes algo con lo que puedas hacer unas? Entre corchete, el hermano responde, de acuerdo, eso estará bien, muy bien. Y esta noche estaremos orando por los enfermos. Párrafo 12. Ahora, esta tarde, se está haciendo tarde. Y nosotros solo nunca ni comenzamos. Ya saben cómo somos. Un poco lentos para empezar y luego lentos para terminar. Eso es correcto. Pero a mí simplemente me encanta venir para acá y hablarles a ustedes, queridas personas. ¿Y estarán orando por mi amada esposa? ¿Podrán hacer eso por el pequeñito que viene en camino? Pobrecita mujer, ella ciertamente está pasando un gran tiempo y estamos esperando en él, quien es el invisible para nuestra liberación. Párrafo 13. Ahora, en el libro de San Juan, me gustaría leer solo unas cuantas palabras y hablarles por unos minutos. Y entre corchete, un hermano habla con el hermano Branham. Oh, sí. Gracias, hermano. Y ahora trataremos de irnos en unos 30 minutos, si es la voluntad del Señor. Y quiero hablarles el día de hoy. Vamos a leer algo en las Escrituras, en San Juan, o no, San Juan. Uno de San Juan, el primer capítulo, párrafo 14. Ahora, veo que están aquí abajo mis amigos Leo y Gen. Un par de muchachos de aquí, de su vecindario, hacen las grabaciones.
Y por cierto, estos muchachos van a todas las reuniones y con las grabadoras y lo tienen en cinta. Mandé pedir una cinta de... Alguien había predicado un sermón el otro día y yo mandé pedir la cinta. Vaya, pensé que tendría que comprar todo el país para conseguir la cinta. Unos $9 por cinta. Pensé, oh, vaya, le pregunté a estos muchachos. Dije, ¿qué de esto? Bueno, vaya, qué gran diferencia había en lo que ellos tenían. Y tienen cada mensaje y así sucesivamente. Son con sinceridad chapados a la antigua, alimentados con pan de maíz, pero les harán bien, les ayudarán mucho. Me trajo a salvo hasta aquí. Estoy listo para tomarlo. He confiado estando en las mismas sombras de muerte. Esta religión antigua me salvó. Puede que no esté tan pulida como debiera de estarlo, pero yo quiero las bendiciones de Dios conmigo, independientemente de qué tan pulida esté. Y el Señor bendiga a estos dos muchachos que acaban de entregar sus vidas con ese propósito en su trabajo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Compañerismo es el mensaje que... estamos lecturando. Este mensaje fue predicado el 1 de mayo del año 1955. A continuación, hermana Edith, por favor, de los párrafos 15 al 21. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Me confirma el audio, hermano. Dios le bendiga. Amén, sí, le escuchamos, sí. Ay, ya, ya, hermano. Continuando con la lectura del mensaje Compañerismo, predicado el 11 de mayo de 1955, párrafo 15. Ahora, vamos a comenzar leyendo en el versículo 5, bajando, incluyendo el versículo 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿No es eso hermoso? 16. Ahora, inclinemos nuestros rostros solo un momento. Nuestro Padre Celestial, hablándole hoy a esta audiencia hermosa de gente destinada a eternidad, tal vez la mayoría de ellos ya están lavados en la sangre del Cordero. Emblanquecieron sus vestiduras, limpios, perdonados de todos sus pecados y transgresiones. Y están esperando su comparecencia en las alturas. Y hemos venido a hablar y tener este pequeño compañerismo con nuestro hermano antes de partir al extranjero, para cumplir la gran comisión. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Bendice a nuestro querido, amado hermano, Señor, en su misión. Bendice a la pequeña iglesia que espera ahora que Él regrese, esperando en oración por su amado pastor. Bendice a su asistente que tomará su lugar, y a todos los ancianos y a las personas. Bendice la lectura de la Escritura. Y ahora, danos compañerismo contigo, en este momento, alrededor de la palabra, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 17. Ahora, hablando en la palabra y de la palabra compañerismo, pensaba, al llegar allá, que sería un tiempo maravilloso para hablar solo de compañerismo por unos minutos. Esa es una de las cosas más grandes. Cada uno desea compañerismo. La gente hoy, todos ellos dicen, ¿por qué no vienes conmigo aquí a la casa por un rato? Vamos a tener un tiempo de compañerismo. Entonces muchas veces los hombres de negocios dirán, ¿podrás venir a comer conmigo hoy en la cena? Salir y solo tener juntos un pequeño almuerzo, comer un pedazo de pastel o algo, un tiempo de compañerismo comiendo. El comer va junto con el compañerismo. 18. Y mientras estamos hablando esta tarde,
que el Espíritu Santo de Dios tome la palabra de Dios y alimente cada corazón hambriento que está aquí, el comer acompaña el compañerismo. Y no solo de pan vivirá el hombre, dice el Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu Santo le gusta comer y tener compañerismo con el creyente. ¡Qué tiempo! Estamos todos reunidos alrededor de una gran mesa ahora, porque las cosas buenas de Dios están servidas, apiladas hasta arriba. Dios tiene en su generosidad de bendiciones todo lo que necesitamos, todas las vitaminas, todo lo que nosotros necesitamos para llenarnos, para hacernos unos cristianos fuertes y saludables, llenos con su espíritu, lavados en su sangre. Y qué tiempo en el cual podemos tener compañerismo. Amén. Párrafo 19. ¿Y alguna vez pensaron el viejo proverbio que el hombre dijo una vez, entre paréntesis, mi madre solía usar mucho esto? Pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Eso es correcto. Obsérvelos. Ustedes no verán a las palomas y a los buitres juntos, porque ellos no pueden comer la misma dieta. Un buitre carroñero puede comer cualquier cosa. Un cuervo puede sentarse allí afuera en un cadáver y comer. La paloma no pudiera hacer eso. Si ella se lo comiera, eso la mataría. Ella no puede comer eso. Ella se va a un campo de trigo y comienza a comer en el trigo. Está asociado con su misma especie. Pero aquí está la gente solemne. ¿Sabían ustedes que el cuervo puede comer de un cadáver y también comer trigo? Él puede comer las dos cosas, ¿ven? Así que usted tiene que vigilar a esos tipos, a esa clase, que puede sentarse en la reunión y fingir disfrutar la reunión y vuelve a salir y toma las cosas del mundo. De esa manera son los creyentes sociales hoy. Pero a nosotros nos gusta congregarnos juntos con aquellos que se han separado de las cosas del mundo, llamados a salir fuera y han sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y están teniendo compañerismo alrededor de las bendiciones del Espíritu Santo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Amén. Párrafo 20. Ahora, el hombre nació para tener compañerismo. El hombre, en el principio, atrás en el huerto del Edén, él tenía un compañerismo maravilloso. Dios bajaba y tenía compañerismo con su compañía de hombres y mujeres cada tarde. En la frescura de la tarde, Dios bajaba en las grandes palmeras. Quizás su luz sagrada, como era, brillaba sobre Adán y Eva, en esa gran catedral al aire libre, compañerismo con Dios. No tenían nada de qué preocuparse siempre y cuando estuvieran teniendo compañerismo. A mí me encanta el compañerismo con los hombres. Me gusta salir y hablar con la gente que ama al Señor y tener compañerismo con ellos porque nosotros vemos la misma cosa. Nuestros motivos son los mismos. Nuestros ideales son los mismos. Me gusta platicar con la gente. Tengo un amigo sentado aquí mismo que le gusta pescar y cazar. Muchas veces hemos tenido bastante compañerismo juntos, simplemente sentados hablando de esas cosas, porque nos gustan esas cosas. Ahora, pero el compañerismo más grande que cualquier hombre haya jamás tenido fue cuando tuvo compañerismo con Dios. Cuando Dios mismo se abrió al hombre para tener una comunión mutua en su criatura, el Creador con su criatura. Párrafo 21. Ahora, cuando Dios estaba teniendo compañerismo con Adán en el huerto del Edén, Adán no tenía nada de qué preocuparse. Todo corría bien y en tranquilidad. Él no tenía que preocuparse de su ropa, no tenía que preocuparse de qué comer. No tenía que preocuparse de la enfermedad, no tenía que preocuparse de la muerte, tristeza. Él no sabía nada de esas cosas, solo la libertad como un niño. Él tenía un Padre Celestial que cuidaba de él y tenía compañerismo con él a diario. ¿No sería maravilloso si pudiéramos regresar a eso de nuevo?
Si sabían ustedes, cada alma redimida hoy, que está viviendo bajo sus privilegios de ese tipo de compañerismo con Dios, ¿creen ustedes eso? Dios cuidará y proveerá todo lo que necesitamos para este viaje. Y al final del cierre de este viejo tabernáculo mortal, Dios prometió darnos otro. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje precioso, compañerismo, predicado el 1 de mayo del año 1955. A continuación, hermana Lidia, párrafo 22 al 28. Bueno, en vista de que ha salido la hermana Lidia, voy a leer los siguientes párrafos. Párrafo 22. ¿Saben qué? Tengo una idea un poco curiosa sobre el momento cuando morimos. Mejor será que los exprese. Estoy en casa. El hermano José dijo una vez, entre paréntesis, yo iba a responder la pregunta de una mujer. Pudiera ser un poco contrario. Él dijo, hermano Branham. Yo dije, ahora, hermano José, esto es lo que quiero decir. Y él dijo, mire, no lo diga. Dijo, cuando nosotros escribimos nuestras reglas y lo que creemos en esta iglesia, lo terminamos con una coma, no con un punto. Nosotros creemos esto, más mucho, más a medida que lo podemos escuchar. Entonces, eso es muy bueno. Me gusta eso. Párrafo 23. Ahora, cuando Juan 14, cuando él dijo, en la casa de mi padre muchas mansiones hay, hablando con sus discípulos antes de partir. No me puedo imaginar siendo eso piedras, ladrillos y mortero. Yo creo que el tabernáculo del cual él estaba hablando no era otra cosa sino un cuerpo en el cual vivir. Ven, en la casa de mi padre muchos tabernáculos hay, o mansiones. Destruid este tabernáculo y yo lo levantaré en 3 días. Y otra vez, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos otro ya preparado y esperando. ¿Ven? Que yo creo que cuando vosotros, yo estaba parado hace unos días en el Monte Wilson Palomar, más bien allá en California, en ese gran observatorio donde ustedes puedan ver a 120 millones de años luz, y ellos estaban calculando, y cómo la ciencia se confunde con en su teología. Déjeme decirle, cuando yo fui a la escuela y escuché a esa ciencia, déjeme decirle, no se parece en nada a lo que me enseñaron en la escuela. Párrafo 24. Usted sabe, mi papá solía escabullirse y él decía de la Biblia. Él dijo, Billy, ¿cómo en el mundo puede? Y yo dije, papá, el sol se mantiene perfectamente quieto, se prueba científicamente y el mundo da vueltas alrededor de él. Él dijo, Josué dice que él detuvo al sol. Y yo dije, ¿cómo vas a hacer eso? Dije, papá, eso se nos enseña en la escuela. Y yo dije, lo han comprobado científicamente. Él dijo, bueno, tal vez lo han hecho, pero esa no es mi clase de ciencia. Él dijo, él creía. Dijo, Josué. Y yo le pregunté al maestro bíblico en la escuela. Él dijo, bueno, por supuesto, usted sabe, Josué, esa gente en aquellos días eran ignorante y Dios solo miró a la ignorancia de él y en lugar de eso detuvo el mundo. Pero ahora ellos tienen que retractarse. El sol sí da vueltas. El sol también da vueltas. Ellos lo han probado científicamente. El sol da vueltas. Párrafo 25. Cuando yo era un niño que iba a la escuela, se decía que cuando el sol se oculta, muestra una luz sobre las estrellas. Y luego las estrellas, eso refleja la luz del sol. Ahora la ciencia prueba que eso no puede ser así. Se requeriría de billones y billones de años para que la luz del sol viajando a tantos millones de millas por hora, lo que sea que es viajando del sol para llegar a una de las estrellas. Así que no es. Ahora una estrella da luz propia. Párrafo 26. El hijo del hermano Murray se graduó. Y uno de los más grandes científicos vino aquí hace unas semanas y lo abrazó y le dio su licenciatura. Él dijo, en Washington D.C. tienen los 124 libros científicos más recientes de toda la ciencia moderna que se ha probado científicamente. Dijo, joven,
Te tomaría 2 años leer completamente esos libros. Y después que termines de leerlos, tendrás que desechar todo lo que aprendiste porque habrá algo diferente. Y cuando él dijo eso, yo solté un pequeño amén allí mismo, pero pensé, yo podía pararme y decir esto, pero yo tengo un libro aquí que las edades seguirán y seguirán y seguirán, y ellos nunca tendrán que arriesgarse. Siempre será el mismo porque está inspirado. Tendrán que regresar a eso cada vez. Todos los adultos tratan de aprender, se ponen canosos tratando de estudiar ciencia. Solo estudien la Biblia de Dios porque es el libro más puro de todos. Párrafo 27. Luego pienso que cuando sea que esta alma abandona el cuerpo, nos vamos a otra casa no hecha de manos. Nos vamos a la presencia de Dios y allí tabernaculizar con Él en la presencia del Señor Jesús. Y eso es omnipotencia. Quiero decir omnisciencia, omnipresencia. Y luego, si Él es, nosotros lo somos cuando entramos en nuestro nuevo tabernáculo en aquel lugar. Y entonces, si Él dijo, porque donde están dos o tres congregados, allí estoy yo en medio de ellos, entonces Él está sujeto a estar aquí en esta tarde, tan seguro como hay un cielo y una tierra. Jesucristo está presente ahora, pero lo que es, Él está en una condición invisible. No podemos verlo a Él, pero hay algo con respecto al alma de un cristiano, que cuando el hombre se da cuenta que su presencia está allí, Él está parado en la presencia de algo que no puede ver. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. A continuación, hermana Victoria, confirme de los párrafos 29 al 32. Bueno, en vista de que tampoco está la hermana Victoria, voy a continuar, mis hermanos, párrafo 28. Nosotros sabemos que hay radio pasando por aquí, ahora hay televisión pasando por aquí ahora. Yo no puedo captarlo, pero está en otro mundo. Y de igual manera hay ángeles de Dios colocados alrededor de este cuarto. Observando esta tarde, los ángeles de Dios acampan alrededor de los que temen. Jesús es todo presente, todo el tiempo, cuidándonos. Y sabemos que esa es la verdad. Pienso en Elías allá en Dotán, cuando Jesse salió y miró y dijo, oh, todo el ejército sirio mirando, míralos. Ya tienen sitiada la ciudad y estamos rodeados. Elías dijo, más son los que están en nosotros que los que están en ellos, con ellos. Perdón. Él dijo, bueno, no puedo ver a nadie. Dijo, Dios, abre los ojos de este muchacho. Y cuando se abrieron sus ojos, las montañas estaban en fuego y ángeles de fuego, carruajes de fuego, seguro. Él está aquí y cuando cristianos creyentes pueden creer que está presente ahora, ahora mismo, sentados juntos, sentados aquí en lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, teniendo compañerismo, amén, alrededor de la palabra de Dios, el Espíritu Santo aquí tomando la palabra de Dios por visión, moviéndola a cada corazón de esta manera a medida que la palabra está saliendo y cada creyente recibiéndola. Oh, si nos paráramos y reclamáramos nuestros privilegios dados por Dios, ese es el momento cuando Dios puede quitar ese hueso de pechuga de la espalda de una persona y poner un verdadero espinazo chapado a la antigua en él. Alguien que se parara por la verdad sin importar qué tan oscuro se mire. Párrafo 29. Dios se encontró con los jóvenes hebreos. Caminó directamente en el horno ardiente antes de que él intervenir. Él siempre está allí. No tengan miedo. Él siempre está presente. Amén. Luego, si por Jehová son ordenados los pasos del hombre, ¿de qué temeremos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, vaya, piénselo. Todas las fuerzas dinámicas del cielo se juntan en una reunión. Amén. Tan solo tratando de averiguar eso. Ese es el Espíritu Santo, tomado la palabra, martillando como un martillo de aire contra una roca. Oh, vaya,
Quiebra nuestros corazones de piedra y quita la incredulidad, y tenemos compañerismo alrededor de la palabra. El compañerismo es maravilloso. Párrafo 30. Cuando Adán y Eva se separaron a sí mismo de Dios por pecado, lo separó, se convirtieron en errantes, entonces sin compañerismo, vagando, debilitándose. Ese es el problema con los hombres hoy. El pecado ha separado a los hombres de ese tipo de compañerismo. Hoy no preguntamos cómo vamos a hacer esto y no nos preguntamos cómo vamos a hacer aquello. Jesús dijo que los paganos buscan tales cosas que vamos a comer o cómo nos vestiremos o qué haremos con esto, aquello o lo otro. Puesto que todas esas cosas, él dijo que los gentiles, los incrédulos, los buscan. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad aún antes de que se lo pidan. ¡Qué condición tan despreocupante, entonces! Pues yo tengo una niñita de ojos café allí, pues ella brincaría la cerca. Cualquier cosa a ella no le preocupa siempre, y cuando yo esté parada allí, ella dice, papi, me levantará, ella está tranquila. Y yo pensé, oh Dios, si tan solo yo pudiera ser así, sin preocupaciones. Párrafo 31. Hace unos días el hermano José me animó bastante. He visto muchas cosas surgiendo en las iglesias que no deberían ser así. Y siendo un irlandés, tengo que ir y detenerlo yo mismo. Y yo iba a salir e iba a decir, esto no puede ser de esta manera. Y esto no puede ser de esa manera. No pueden hacerlo porque van a echar a perder el programa de Dios. Están metiendo cosas allí que no deberían estar y todo esto. Y yo sabía que estaba errado, escrituralmente errado, y de repente comencé a darme cuenta que yo me estaba saliendo un poco de línea, me estaba amargando. Me paré allá afuera en el rancho, comencé a orar y José llegó. Él dijo, mire, acabo de leer la historia de Martín Lutero, y la cuestión era que ellos no se maravillaron de que Martín Lutero fuera capaz de protestar a la Iglesia Católica y salir bien librado de eso. Pero de lo que se maravillaron fue que con Martín Lutero, con todo el fanatismo que siguió, y él se levantó por encima de todo eso. Eso es lo principal. Entonces escuché que esto era como Cristo dijo, ¿qué a ti? Sígueme tú, yo me encargaré del resto de eso. Tú solo continúa y sígueme. Esa es la manera. Luego regresa la intranquilidad otra vez. Muy bien. Por último, el párrafo 32. Prepárese, hermana Claudia, por favor. Cuando el hombre se separó de Dios, se convirtió en un errante, vagando alrededor por todas partes. ¿Y qué cuadro ese es del día de hoy? Cuando el hombre realmente se sale del compañerismo con Dios, esta semana él es un metodista. La siguiente semana es un bautista. Y cuando él es esto y aquello y lo otro, vagando, arrojado de un lugar a otro por todo viento de doctrina, el corazón debiera de estar establecido. No digo que esto tiene que ser un metodista, bautista o lo que sea. Usted debería estar bien con Dios allí. No importa a qué iglesia vaya, qué grupo, tenga compañerismo con cualquier grupo o así acaso es las asambleas o la unidad o dualistas o de la lluvia tardía o lo que sea que es. Mientras su compañerismo esté limpio con Dios. Amén. La Biblia dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y entonces tenemos compañerismo el uno con el otro. Amén. Yo amo eso. Oh, vaya la manera. Entonces Dios viendo al hombre fuera del compañerismo, entonces él tiene que hacer algo para restaurar a su criatura de vuelta donde él pueda alcanzar su corazón otra vez, donde pueda encontrar su camino otra vez de regreso. Ahora allí es donde comienza la parte triste en este momento. Dios le bendiga, mis hermanos. Un punto de orden, por favor, para los hermanos. Los hermanos que no pudieron entrar, espere el siguiente turno, porque vamos a descoordinar los turnos. A continuación, hermana Claudia, párrafo 33 al 39. Dios le bendiga. 33. Sustituir algo por el compañerismo desde el principio del tiempo. Ahora, este día, nosotros decimos, seguro, todos vengan y únanse a nuestra iglesia. Tenemos. El metodista quiere creer eso en la de ellos. El católico en la de ellos.
el presbiteriano, el pentecostal y la de ellos, la apostólica, y, la, y en eso formar relación de credos, y eso tienen establecida esta iglesia, un montón de credos, y alrededor de eso reclaman que ese es. Escuchen, ustedes no pueden tener compañeros de esa manera. Podrían unirse y todavía estar fuera del compañerismo con Cristo. Dios está en el plan allá atrás en el principio, cuando él mató un cordero o una oveja, sacó la alfombra de bienvenida para la raza humana, para que regresara al compañerismo. Y eso fue a través de la sangre. Párrafo 34. Ahora, ustedes escuchan tan poco sobre la sangre. Siempre estamos hablando de los tiempos y sobre las bombas atómicas. Esas cosas están bien. No hay remisión. Y cuando la sangre ha sido aplicada correctamente, el pecado desaparece. Regresa al compañerismo con Dios. ¡Amén! Lo que necesitamos hoy es un buen avivamiento comprado por la sangre. ¡Amén! La vida yace en la corriente sanguínea. Y cuando la sangre de Cristo nos limpia de toda injusticia, entonces tenemos compañerismo con Dios. Usted puede arrepentirse o venir y hacer una confesión, pasar 6 meses a prueba y que salgan con un salero y lo rocíen y me avisa para porque yo estoy caminando por acá a ver si se oye mi allí, hermano. Allí. ¿Mejoró? ¿En qué? ¿En dónde quedé, hermano, por favor? Ya. 34, párrafo 34, segundo párrafo. Y cuando la sangre... Párrafo 34, seguimos con el mensaje compañerismo del año 550501. Y cuando la sangre de Cristo nos limpia de toda injusticia, entonces tenemos compañerismo con Dios. Usted puede arrepentirse o venir y hacer una confesión, pasar 6 meses a prueba y que salgan con un salero y lo rocíen y pertenecer a la iglesia metodista. Sí, señor. Y tener compañerismo con cada uno de ellos. Eso es correcto. O usted puede venir a la iglesia bautista y recibir la diestra de compañerismo y hacer una confesión y ser bautizado en agua. Tener compañerismo con la iglesia bautista. Déjeme decirle, en la iglesia pentecostal, usted puede orar un poquito mientras está hablando en lenguas y tener compañerismo con cada uno de ellos. Pero mi hermano, hermana, hasta que su alma haya sido lavada en la sangre de Jesucristo, usted nunca tendrá compañerismo con él. Eso es correcto. 35. Y cuando su alma ha sido lavada en la sangre del Cordero, toda malicia, odio, envidia, contienda, todas estas cosas mueren. La sangre hace una expiación. ¡Amén!
Esa es la razón que hoy en nuestros compañerismos pentecostales, en nuestros diferentes compañerismos del Evangelio completo, hay muchos comportamientos, muchas divisiones y cosas en nuestro cuerpo, causa de nuestros diferentes ismos y cosas, más bien, que han entrado. Es porque uno jalaría y haría esto, y otro jalaría y haría esto otro, y uno jalaría y comenzaría una denominación o una organización. La razón misma de esto es porque el corazón de la persona no estaba bien con Dios para empezar. Dios nos quiere a todos en un solo cuerpo, un cuerpo de creyentes bautizados en el Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Oh, vaya! Dios extendió una alfombra para encontrarse allí con la gente. Esa fue la alfombra de bienvenida del compañerismo que una vez cayó. La restauración de nuevo es la sangre. A través de la sangre, para tener compañerismo, una restauración al compañerismo con Dios. Párrafo 36. Adán no podía tener el encuentro bajo su propia teología. Él coció hojas de higuera alrededor de él, pero no funcionaría. Él hizo su propia organización, hizo su propia denominación, pero no funcionaría. Cuando pasé conduciendo por un lado de su colonia nudista aquí abajo, está por el camino aquí subiendo. Ni siquiera se pueden esperar hasta que ellos, a que caliente el sol, acostados, desnudos en la playa, ya, hombres y mujeres juntos, se miran como un montón de no sé qué. Y cada uno de ellos quizá perteneciendo a alguna iglesia en alguna parte, diciendo unos cuantos rezos en sus rosarios o cantando la doxología en alguna parte, tal vez en coros, y acostado de esa manera. Eso muestra que en algo se falló. Seres morales, gente sensata, no actúa de esa manera. Hermano, eso es verdad. Si alguna vez entran en contacto con Cristo en su corazón, ustedes se mantendrán lejos de tales lugares. Amén. Ahora, eso podría no estar de acuerdo. Ustedes pudieran estar en desacuerdo con eso, pero arreglen bien ese corazón una vez y vean lo que Dios hará con respecto a eso. Párrafo 37. Déjeme decirle aún mi pobre niñita. Ella no tiene sino 2 años. Salió de la habitación allí el otro día en el patio y estaba una mujer allí podando el césped con una ropita puesta que se miraba horrible. Y esa niña de 2 años de edad entró y dijo, oh papi, esa señora olvidó su falda. Ahora allí lo tiene. Miren, un bebé sabe mejor. Pero cuando hombres y mujeres dejan que sus corazones lleguen a estar cauterizados, son demonios, poderes del diablo. Nunca hubo sino una sola cosa en toda la edad que desnudaría a los hombres. Y esos fueron diablos. Desnudaría a mujeres más bien, exactamente, o a los hombres, a cualquiera de los dos. Se ve como un montón de animales prehistóricos tendidos, desnudos allí sin conciencia. La Biblia dice que ellos tendrían su conciencia cauterizada con una plancha caliente. Y esa misma gente es de la que estoy hablando en particular, que yo conozco ahora. Cantan en un coro. ¡Oh, vaya! Ellos tienen compañerismo con sus grupos, ciertamente. Pero, ¿compañerismo con Cristo? Sí, señor. Yo sé que eso es fuerte, hermano, hermana. Pero Dios nos ayude. Si la iglesia pentecostal no regresa a la sangre de Cristo otra vez, están acabados. Eso es correcto. Regresen. Solía ser pecado hace mucho tiempo que nuestra gente pentecostal actuara de esa manera. Ellos no lo hacían hace mucho tiempo, pero ahora sí lo hacen. Ahora es porque el púlpito se está poniendo flojo. 38. Usted comienza a pensar al respecto. ¿Pertenece a esta iglesia o denominación o algo por el estilo?
mejor es que tenga compañerismo otra vez con Cristo. Amén. Va a ser algo horrible uno de estos días. Una de las decepciones en el juicio, el contrabandista de licores no va a estar. Él sabe que está condenado. El mentiroso y el ladrón, ellos saben cuál es su condenación cuando estén parados delante de Dios. Pero donde viene la decepción es con aquellos que pertenecen a las iglesias pentecostales. Serán rechazados y juzgados porque ellos sabían mejor y voluntariamente entraron en eso. Amén, aleluya. Para terminar el párrafo 39. Lo que nosotros necesitamos hoy es un buen avivamiento chapado a la antigua que sacuda. Regresemos a un lugar otra vez bajo la sangre del Señor. Bajo compañerismo ha sido la manera de acercarse siempre a lo largo de la edad, en el trayecto de la gente. Obsérvelo por todo el trayecto. Fue la única manera de Dios. El libro más antiguo en la Biblia es Job. Y Job se acercó a Dios y tuvo compañerismo con Dios a través de la sangre derramada. Job ofrecía un cordero cada vez que iba a tener compañerismo. El adorador del Antiguo Testamento, siempre a través de Génesis, directamente hasta el Nuevo Testamento. Cada vez que tenían compañerismo con Dios, ofrecían un holocausto. Mataban primero un cordero porque se están acercando bajo la sangre. Job, cuando él se acercaba a Dios, mataba un cordero. Ese es el libro más antiguo en la Biblia. Fue escrito antes que se escribiera Génesis. Moisés escribió Génesis ahora, cientos de años después. Pero noten, Job era el libro más antiguo y todo el trayecto desde el Edén. Job haría un sacrificio, derramaría la sangre de un cordero y a través de esa sangre él confesaría sus faltas. Que Dios tenga misericordia de mí ahora y yo me acerco a ti a través de la sangre. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Claudia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Compañerismo, predicado el 1 de mayo del año 1955. A continuación, hermana Esperanza, por favor, los párrafos 40 al 46. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje compañerismo del 550501 en el párrafo 40. ¿Saben por qué las oraciones de la gente no están siendo respondidas como deberían? Están viniendo por una sugestión psicológica en lugar de por la vía de la sangre. Eso es correcto. Vengan por medio de la sangre. Querido Cordero Moribundo, tu preciosa sangre nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia rescatada de Dios sea salva para no pecar más. 41. Es a través de eso que tenemos que pasar, la sangre derramada. Y allí Job ofreció la sangre derramada a medida que se acercaba a Jehová, sabiendo que Dios lo recibiría, que bajo ninguna otra cosa. Si usted se acerca a él hoy en el nombre de algún buen hombre, yo pago mis deudas, no defraudo al gobierno, pago mis impuestos, hago todas estas cosas. Soy un buen vecino, su Dios nunca lo escuchará. Si usted dice, yo soy un miembro fiel de iglesia, doy diezmo de mi dinero, doy una gran cantidad de ofrendas a la iglesia, soy un pilar de eso, Dios nunca lo recibirá a usted. Nunca, en absoluto. Usted dice, bueno, mi madre era una buena mujer, mi padre era un buen hombre, mi abuelo era un predicador. Yo hago todo eso. Yo nunca he hecho esto. Nunca robo. Nunca bebo, nunca fumo, nunca miento. Nunca hago estas cosas. Dios nunca lo escuchará. Y no importa quién es usted. Que tan malo ha sido. Si usted viene de la manera provista por Dios, a través de la sangre del sacrificio, tomando y poniendo su mano sobre la cabeza de un cordero muerto, del cordero moribundo, y confiesa su falla y lo acepta a él,
Entonces Dios lo va a llenar en su alma con el Espíritu Santo, quemando toda la iniquidad, carnalidad, y haciéndolo a usted una nueva criatura. Aleluya. 42. Job. Pienso de Job en aquel día como un papá. Él tenía un montón de hijos. Ellos eran un tanto rebeldes y él siempre estaba pensando en sus hijos. ¿No sería mucho mejor si todos los miembros de Iglesia de Chicago tuvieran esa misma clase de ideas sobre sus niños? Ustedes no tendrían delincuencia juvenil. No verían estos disturbios raciales. Quiero decir, estos disturbios y cosas que ellos tienen aquí alrededor hoy. Tiroteos, matando, robando, violaciones y todas estas cosas. Es porque la gente no está preocupada de sus hijos. Lo primero que ellos dicen, bueno, yo lo puse en la lista de niños de cuna cuando eran pequeños. El resto se lo dejé a la maestra de escuela dominical. Y ella anda aquí afuera en un baile. Quizá toda la noche entra muy arreglada como alguna clase de... Ella está yendo a un circo en lugar de una iglesia. Y ponen a sus hijos en las manos de algo como eso. Madre, vergüenza le debería de dar. Debería de poner a ese hijo de rodillas aquí abajo y leer la Biblia. Ponga sus manos sobre su cabeza. Clamen a Dios. Dios, ten misericordia. Perdona la vida de mi hija, mi hijo. Sí. 43. Yo amo hacer eso. Tomar a esas niñas mías, sentarlas allí y que sus ojitos destellen. Sus pequeños oídos escuchando y ojos mirando. Yo les hablo todo sobre Jesús y cómo Él las ama y cosas. Ellas se arrodillan justo en sus sillas y oran igual que el resto de nosotros. Esa es la manera que queremos hacerlo, ¿no es así? Esa es la manera como muchos de ustedes lo hacen. De esa manera debería de ser. Yo he entrado a muchos hogares y los niños están siempre todos reunidos alrededor para la oración familiar. Dios bendice a esa familia. Ese es el lazo que une. Si ustedes hicieran eso en su hogar, no habría tantos casos de divorcios y cosas sucediendo de la manera que están. Ustedes tienen que tener compañerismo el uno con el otro. Párrafo 44. Entonces yo veo a Job como hijos se casaron y se fueron a sus distintos caminos, como lo hacen parecido a los pájaros fuera del nido. Job, sabiendo que no había ninguna otra manera, ningún camino posible en el cual ese hombre pudiera alguna vez acercarse a Dios y tener compañerismo con Él, solo a través del sacrificio del Cordero, a través de la sangre. Job decía, quizá habrán pecado mis hijos, así que yo ofreceré un Cordero por ellos. Algo le dijo a Job que mejor era que lo preparara. Mejor era que estuviera listo. Y luego cuando él hizo la ofrenda del sacrificio del Cordero por sus hijos, un día sucedió. Las tormentas llegaron y mató a muchos. Les prendió fuego y así sucesivamente y simplemente se los llevó. Pero antes que esto sucediera, Job se aseguró de que cada uno estuviera bajo la sangre. Amén. 45. Lo rechazan a él hoy. Esta nación mata a Cristo tan rápido como pueden, contristando al Espíritu Santo con credos y formas de religión, contristando al Espíritu Santo. Yo estaba leyendo no hace mucho, escuché que en alguna parte, en este gran evangelista, Billy Graham, cuando él estaba en Escocia, ¿saben cuál es el problema? Si las personas pentecostales se unieran en lugar de dividirse y hacer todo como lo hicieron, sus servicios continuarían como los bautistas. Pero los bautistas se los quitaron a ustedes. Eso es correcto. Están teniendo un avivamiento, yendo a algún lugar, porque tiraron todo lo que ellos tenían, su profeta, y allí salieron. Y ellos se mantuvieron detrás de él, pero hoy, dejen que se levante uno de las asambleas. Párrafo 46 y para finalizar. Con capacidad.
cinta en blanco está entre corcheas, con capacidad para sentar a unos 7,000, y yo tenía como 7,000 parados afuera, y él tenía como 3,000. Vamos a intercambiar. Así que cuando yo fui a verlo, pensé en un muchachito parado como un rimas infantiles, Jesús siendo un niño nacido en un pesebre. Pero cuando vi a ese niño pequeño, era diferente. Ese hombrecito así de alto, yo ni siquiera sabía que era el pequeño David. Él aventó su saco, tomó un texto y predicó como un predicador. Yo sabía que Dios estaba con él. Yo dije, allí está un muchachito enviado de Dios. Ahora, si los papás de la iglesia lo rodearan, no dejando que se le infle la cabeza y que salga corriendo con un montón de dinero, y si lo rodearan y ejercieran la influencia correcta sobre él, entonces salvará a miles de niñitos. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Esperanza. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Compañerismo. Mensaje predicado el 1 de mayo del año 1955. A continuación, hermano Israel, párrafos 47 al 48. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje Compañerismo del párrafo 47. Pero yo estaba parado allá en Oregón, Grand Pass, Oregón, una mañana antes del hermano Ash y los demás. Yo dije, observen, no funcionará. Le dije, algunos del grupo, dije, que se conseguir al pequeño David ahora para que venga a una ciudad como esa? Pues dijeron, es la unidad. Yo dije, a mí no me importa lo que sea, Dios está con él. Bueno, por supuesto, las asambleas tuvieron que conseguir un pequeño David, y la iglesia de Dios se consiguió un pequeño David. Y de repente hay miles de pequeños Davides. Al principio mismo que Dios estaba tratando de hacer llegar a los niños, ellos destruyeron, no conocen su día. El buey conoce a sus dueños, y el asno el pesebre de su señor. Mi pueblo no tiene ese conocimiento, dijo Dios. Eso es correcto. Ellos no conocen el día de su visitación. Es la cosa más curiosa. Ellos tratan de cosa extraña, con hacer extraña, hacer que el pueblo de Dios vea el día de la visitación. Ellos ciertamente comienzan a jalar a de algunas personalidades o algo, y no saben cómo canjearlo. Trasladan su compañerismo a una denominación en lugar descrito. Luego, cuando Job vio lo que había hecho, cómo es que había ofrecido ese sacrificio, la Biblia dice que sus hijos se reunieron con él ahora, haciendo reparativos otros pensamientos. Israel, cuando ellos tuvieron compañerismo, noten lo que hicieron. Antes de llegar la destrucción, el ángel que destruyó sus corderos el ángel destructor, lo primero que sucedió a Israel, se le ordenó que tomara un cordero y lo matara, que pusiera la sangre sobre la puerta, y cada familia entraba y comía de ese cordero, teniendo compañerismo alrededor. ¿Me escucha, hermano? Luego, cuando Job vio lo que él había hecho, cómo es que había ofrecido ese sacrificio, la Biblia dice que sus hijos se reunieron con él ahora,
haciendo preparativos otros pensamientos. Israel, cuando ellos tuvieron compañerismo, noten lo que hicieron antes que llegar la destrucción del ángel que destruyó sus corderos. El ángel destructor, lo primero que sucedió a Israel, se le ordenó que tomara un cordero y lo matara y que pusiera la sangre sobre la puerta. Y cada familia entraba y comía de ese cordero, teniendo compañerismo alrededor del cordero rostizado, comer el cuerpo del sacrificio muerto, que el ángel de la muerte no podía tocarlo porque la sangre del cordero estaba sobre la puerta. Y ellos estaban aquí teniendo comunión, compañerismo alrededor del cordero. De esa manera es en nuestro corazón cuando aplicamos la sangre del Señor Jesús, quitando todo pecado. Entonces podemos tener compañerismo comiendo la palabra de Dios alrededor de la mesa de Dios, teniendo compañerismo sobre las cosas piadosas. Predica usted sanidad divina, cada uno de ellos en Cristo dicen amén. Es correcto predicar que debemos despojarnos de todo pecado, malicia, contienda y cosas. Amén. Dice el creyente verdadero, eso es correcto. Teniendo compañerismo alrededor de la palabra, ¿ven lo que quiero decir? Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermano Israel. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje compañerismo. A continuación, hermana Tamar, por favor, párrafo 49 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje compañerismo. Del párrafo 49. Ahora siempre el único lugar en el que Dios ha dicho que se encontraría con el hombre. Él no prometió encontrarse con nosotros en denominaciones. Él no prometió encontrarse con nosotros de ninguna otra manera, sino a través de la sangre derramada. Israel en el Antiguo Testamento, sin importar dónde estuvieran antes de adorar a Dios, vienen a un lugar común de encuentro, el cual era el tabernáculo en el desierto. Si un hombre estaba en la cima de una colina y el que quería tener compañerismo con Dios, él venía al tabernáculo en el desierto, allí para encontrarse con Dios. Moisés, cuando Miriam fue herida con lepra, entró y cayó delante de Dios bajo la sangre derramada. ¿Ven? Pónganse posicionalmente en su lugar. Ahora, para esta noche, métase debajo de la sangre. Todas estas cosas que están en su corazón, sáquelas, vaya ante Dios bajo la sangre, confesando sus faltas, y clame y arréglelo. Vale, ayúdame. Moisés tuvo la respuesta a su oración de inmediato, porque él fue en la manera de Dios bajó la sangre antes de que él pudiera tener compañerismo, se metió debajo de la sangre. Ahora noten, el cordero era inmolado. Allá atrás en el Antiguo Testamento, ellos tenían una vaca bermeja. Se les dijo a Moisés cuando comenzaron su jornada, dijo: ahora haz provisión para la limpieza del pueblo a medida que continúan su jornada, porque si ellos hacen mal, están fuera del compañerismo, y antes de que ellos puedan tener compañerismo, quiero que hagas las aguas de separación para ellos. Y luego se le ordenó a Moisés tomar una vaca bermeja, una novilla. Ahora quiero que se fije en la palabra bermeja, significa algo para usted y para mí. El rojo significa peligro, pero rojo en Biblia significa redención, redención por medio de la sangre. Por todo el trayecto desde Génesis hasta Apocalipsis, está una raya roja de
de sangre por todo el trayecto rojo, por todo el camino. Noten, ellos tenían que venir debajo de la sangre derramada. Tierra donde hermanos y hermanas. Amén, hermana Tamar. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje compañerismo. Hermana Narcisa, por favor, a continuación, párrafo 51 al 55. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje compañerismo predicado el 10 de mayo de 1955. Párrafo 51. Uno de mayo de 1955. Párrafo 51. Ahora, yo digo, tome una vaca bermeja. Ahora, ¿alguna vez se han fijado que científicamente usted toma algo realmente rojo y mira el rojo a través del rojo y se mira blanco? ¿Alguna vez lo supieron? ¿El rojo a través de rojo se ve blanco? Y entonces Dios, sabiendo que el hombre era un pecador por naturaleza, sabiendo que él estaba errado para comenzar, él hizo los preparativos para la sangre derramada. Y Dios, mirando a través de la sangre del Señor Jesús, él sacó a un pecador rojo, blanco como la nieve. Usted ya no tiene más pecado. Cuando Dios mira a través de la sangre de Cristo, no importa lo que usted ha hecho, qué tanto pecado ha cometido, lo que ha hecho, si la sangre de Cristo ha sido aplicada en su corazón, Dios lo ve a usted perfecto. Párrafo 52. Escuchen ahora. Le diré un pequeño secreto en unos minutos sobre sanidad divina y sobre cosas. Primeramente, amigos, es la preparación en el corazón humano. Sí, sí, señor. Aquí, hace unos días, yo estaba allá en Chicago, donde la vieja ciencia solía decir, el hombre piensa con su corazón. Tonterías. La Biblia está errada. No hay facultades mentales en el corazón con las cuales pensar. El hombre piensa con su cabeza, con su mente. Pero ahora ellos encontraron que Dios tenía razón. Miren, el hombre no piensa con su cabeza, su mente. Él es una personalidad dual. Mire, persona. Aquí adentro primero en lo intelectual. Pero ellos dicen que en el corazón humano no está en el corazón del animal. No está en ningún otro corazón, sino justo en el corazón humano hay un pequeño compartimiento en medio del corazón humano que ni siquiera tiene allí células sanguíneas. Ese es el lugar que ocupa el alma. Así que el hombre realmente piensa con su corazón, no con su cabeza. Si piensa ese es el problema. Tenemos hoy muchos miembros tibios de iglesia. La gente tiene una fe intelectual. Ellos simpatizan, dicen, oh, la Biblia está correcta, seguro. Eso es bueno. Miren, tiene intelectual. Oh, yo creo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo he tomado como mi salvador personal. Fuman cigarrillos, beben whisky, entran y salen de bailes, se acuestan en estas playas y cosas alrededor de aquí. Seguro, Cristo es mi salvador. Oh, seguro. Ciertamente, yo pertenezco a la iglesia. Esa es fe intelectual. Mucha gente ha entrado en la línea de oración y dice, oh, hermano, yo tengo fe, seguro. Esa es fe intelectual. Párrafo 54. Pero cuando esa fe intelectual desciende a este pequeño compartimiento aquí, se vuelve positivo. Todos los diablos del infierno no pueden moverla. Correcto. Cuando baja aquí,
La pregunta sobre el pecado queda concluida. Amén. Cuando él dice, yo soy Jehová que te sana. Cuando eso viene a través de la fe intelectual, baja a ese pequeño compartimiento. No hay suficiente doctores en Chicago que le diga que usted va a morir. No, señor. Por supuesto que no. Eso está muy bueno. Eso es lo que Dios hace. Él entra de inmediato y toma esa fe intelectual y la habla en el corazón humano. Cuando entra en el corazón, se convierte en positivo. En realidad, Dios mismo entra en el corazón humano y hace de eso un hecho positivo. Entre paréntesis, amén. Cuando esa fe sale de la mente y entra al corazón humano, ¿ahora ven lo que quiero decir? Párrafo 55. Ahora, bajo la sangre derramada, él dijo, toma esa novilla de 3 años y ella tiene que ser roja. Y ellos la sacan allí, primeramente, lo cual no se haya puesto yugo en su cuello. Oh, me encanta eso. Ahora escuchen, esto pudiera arder y quemar y echar chispa, pero es mejor hacerlo durante un rato que hacerlo por siempre. Miren, esa novilla representaba a Cristo, y Cristo nunca se enyugó con nada. Entre paréntesis, amén. Pero era Dios solo. Ahora, no os unáis en yugo desigual con incrédulos, yendo a esto y aquello y perdiendo el tiempo totalmente, enyugado con esas fiestas y bailes y cosas. Manténgase alejado de eso. Únase ustedes mismos con Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje compañerismo. Precioso mensaje. A continuación, hermana Lidia, por favor, de los párrafos 56 al 59. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje de compañerismo del 1 de mayo del 55, párrafo 56. Esta novia no podía tener un yugo sobre ella. Tenía que ser sin yugo sobre ella. Y luego debía ser descollada en presencia del sumo sacerdote. Y luego, cuando el sumo sacerdote, Aarón, veía que la novilla era matada, Eleazar tomaba de la sangre con sus dedos e iba y la rociaba en la puerta 7 veces, sobre la puerta del tabernáculo. Un testimonio público, y luego tomaba la novilla y la ponía en el fuego y quemaba. Quemada, y luego la sacaban fuera del campamento. Noten, tan hermoso, entre paréntesis, tengo que darme prisa, fuera del campamento. Esto era colocada en un lugar limpio, porque eran las aguas de separación, párrafo 57. En Efesios, Pablo dijo allá que Dios, por la predicación de la palabra, las aguas de separación, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y la palabra de Dios son las aguas de separación, porque es por la renovación, por las aguas, por la palabra. El oír la palabra lo separa. Ahora el incrédulo o el pecado del hombre estaba afuera. Aquí hay un pequeño punto que no queremos pasar por alto, que las aguas de separación debían mantenerse en un lugar limpio. Y el predicador que predica el evangelio debe ser un hombre limpio y recto, no un diablo de cigarrillos, no un adicto a la droga, no un borracho o un apostador de perros, los domingos por la tarde y así sucesivamente de esa manera. No, debe mantenerse en un vaso santo, limpio y santificado. El que sostiene el misterio de Dios en su corazón debe estar en una iglesia limpia, no donde están jugando bingo, en el sótano, loterías que tienen cenas de sopas allí, bailes para los jóvenes. Pues hermano, si en algún momento llega al punto que yo,
tenga que hacer eso para mantener una audiencia, yo renunciaré y tomaré un montón de cheques y subiré a Canadá y empezaré a poner trampas para ganarme la vida. Amén. Yo preferiría hacer eso que saber que comprometí el Evangelio de Jesucristo puro y sin adulteración. Deme compañerismo con él. Amén. Predicar la palabra. Ustedes no tienen que tener toda esta tontería. Manténgase con la palabra. Y la palabra separa a los pecadores de su pecado. Entonces, cada hombre fuera del compañerismo venía primero a las aguas de separación en la congregación y él era rociado con estas aguas. Ahora, ¿qué era eso? Esas aguas hablaron de un sacrificio muerto que iba delante de él, la muerte de la novilla que moría en su lugar. Y cuando nosotros predicamos la palabra, no es en alguna denominación, es en Cristo, el sacrificio que murió en su lugar, en lugar del predicador. Usted está fuera del compañerismo, no puede recibir respuesta a su oración. Todo es negro alrededor de usted, fuera del compañerismo, regresa la palabra. Ahora, la palabra empieza a cortar. Lo separa usted. Bueno, usted no debería de hacer esto, no debería hacer aquello. Esto está aquí y usted ya no tiene compañerismo. Usted mismo se salió de la comunión. Esas son las aguas de separación. Le dice lo que debe hacer. Luego, de repente, el creyente, después de hacer eso, lo siguiente que él hacía, él caminaba hacia adelante. Entonces, él está entrando en el creyente ahora. Él está caminando hacia adelante. Cuando él llega a la siguiente puerta, mira y ve 7 franjas de sangre, lo cual significa que esa sangre salió delante de él. Ahora, él viene bajo esas 7 franjas de sangre, entra bajo la sangre y luego tiene compañerismo. ¿Lo ven? Compañerismo con Dios, no compañerismo en ninguna otra parte. Y todo por completo, en el tabernáculo a justificación bajo el atrio, santificación en el altar, el Espíritu Santo detrás del velo. Eso entró y descendió. Todo un cuadro de Cristo. No importa qué tantos ellos se organizaron. Jorge organizó una organización. Dijo, hay más hombres santos que Moisés, así que solo saldremos. Dios dijo, sepárate de él ahora mismo, porque él ha quebrantado el programa de Dios. Ven, el compañerismo era solo en un lugar. Eso es bajo la sangre derramada. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga por su lectura. Continuamos con el mensaje compañerismo. A continuación, hermana Rosalia, párrafo 60 al 66. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje compañerismo del 1 de mayo de 1955, párrafo 60. Ahora escuchen, cristianos, atentamente. Miren, no hay compañerismo fuera del cuerpo de Jesucristo. Ustedes no pueden tener compañerismo sin Dios. Con razón la gente no cree en sanidad divina. Con razón ellos no pueden creer en un avivamiento chapado a la antigua enviado de Dios. Con razón no pueden creer en estas cosas que limpia el corazón del hombre. Ustedes tienen que entrar primero en el compañerismo antes de recibir cualquier cosa. Entren, escuchen la palabra, los separa, los lava, después vengan bajo la sangre al cuerpo de Cristo, lo cual el tabernáculo era un tipo perfecto de Cristo. Párrafo 61. Destruid este edificio, yo lo edificaré en 3 días. ¿Ven? Él era,
y luego por un espíritu somos todos guiados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Luego venimos bajo la sangre, toda la pregunta del pecado queda resuelta fuera, a través de la predicación de la palabra, a través del sacrificio del Cordero en el altar. Y ahora estamos en el compañerismo con Cristo y podemos entrar y tener comunión con el resto de ellos. Aquellos que están dentro del edificio en Cristo, nosotros entramos. Una vez usted lo llamó a él un santo rodador. Una vez usted dijo que él estaba loco, que había perdido su mente. Pero una vez que usted viene bajo la sangre derramada y tiene compañerismo, usted se acerca a ese hombre, el cual pensó una vez que gritaba demasiado fuerte, esa mujer que escuchó gritando aquella noche, ese vecino del cual usted habló, que vino a decirle sobre sanidad divina, anhelará poner su mano en la de él y ella y tener una palabra de compañerismo, pues usted ha venido bajo la sangre. Párrafo 62. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No importa qué tan bueno sea usted, a cuál iglesia pertenezca, qué credos diga, qué oraciones haga, a menos que usted venga bajo la sangre, usted todavía está fuera del compañerismo con Dios. ¿No sea maravilloso ahora? ¿No sería maravilloso ahora si el grupo entero de nosotros aquí, unas 600 o 500 o 600 personas, las que sea que están aquí en esta audiencia, toda esta gente reunida esta tarde, unánimes, venir justo bajo la sangre, así como estamos bajo este techo aquí, bajo la sangre del Señor Jesucristo? ¿Qué piensan que sucedería en este momento? ¿Qué piensan que sucedería? Pues no quedaría persona enferma entre nosotros en los próximos 5 minutos. Oh, vaya, el pecador sentado al lado de usted estaría tan condenado que él ni siquiera se quedaría quieto por más tiempo. El Espíritu Santo viniendo alrededor, las aguas de separación siendo derramadas, el Evangelio predicando al Señor Jesucristo en su supremo sacrificio y el poder de sanidad derramándose, bajando por el Calvario, pues tendríamos simplemente un tiempo maravilloso. ¿No es así? ¿No sería eso algo maravilloso si todos entráramos en compañerismo? ¿A cuánto les gustaría estar en ese compañerismo? Levante su mano. Párrafo 63. Ahora escuchen, amigos, he hablado unas cosas duras esta tarde sobre organización. Ahora, no es que yo estoy en contra de la organización. Dios sabe que eso es verdad. A mí no me interesa con respecto a organización, pero la cuestión es, cuando usted piensa que la organización va a hacer algo por usted, ¿no es así? La sangre de Jesucristo es lo único que puede hacer algo por usted. Eso es verdad. Y luego, cuando esa sangre viene a su corazón, toda su concepción mental es diferente, porque usted piensa desde aquí entonces. ¿Ven? Aquí es donde Cristo llega al corazón y los pensamientos de ustedes son positivos. No es, bueno, la señora Jones dijo que ella podía ir a los bailes. Eso no le molesta a ella. Miren, ustedes están pensando sobre la señora Jones. Pero cuando está en su corazón, usted piensa sobre el Señor Jesús, lo que Él hizo por usted. Miren, todos sus pensamientos están aquí atrás de nuevo. Y eso es lo que necesitamos hoy. Es este maravilloso compañerismo del Señor Jesucristo y a Dios de regreso en nuestros medios, hablándonos. Párrafo 64. Ahora miren, ahora si esas estrellas están... Yo lo estaba calculando el otro día en el observatorio. Antes de cerrar, quiero darles un pensamiento. Si esas estrellas, ellos dicen que tardarían años luz viajando, se me olvida que tantos miles de años para la velocidad, viajando a una velocidad de años luz, la luz viajando lo más rápido para venir a esta tierra. Miles de miles de miles de miles de miles de años, la luz viajando para llegar a esta tierra de una de esas estrellas. Y podemos ver a 120 millones de años luz. Y más allá de eso está tan estrellado como aquí. ¿Cuánto tiempo tardaría un ángel para llegar de allá hasta aquí? Párrafo 65. Ahora,
Si usted habla del cielo o cuando nosotros morimos, que nos vamos a un lugar en alguna parte donde usted ni siquiera puede mirar allá arriba, ¿no pueden ver que es Dios que ha escondido la gloria del ojo natural? Estamos sentados aquí en lugares celestiales. Ahora el Espíritu Santo está aquí. Ahora Cristo está aquí. Y el cuerpo que nosotros recibimos, cuando nos vamos de aquí, entramos a otra dimensión, a un lugar bendito con el Señor Jesús. Y al regreso de Cristo en su cuerpo físico, regresando a la tierra, su regreso espiritual, y recogeremos un cuerpo totalmente nuevo y viviremos para siempre. Amén. Oh, vaya, si la gente pudiera captar la idea en este momento de ángeles subiendo y bajando por esos pasillos de Cristo, el Hijo de Dios, moviéndose en el edificio. Oh, vaya, qué diferencia. Ustedes están en su presencia. Por último, el párrafo 66. Y cuando el espíritu de ustedes se carga tanto con ese mundo exterior, igual que un imán o un cristal en una radio, y cuando ese positivo aquí dentro llega a cargarse tanto o a magnetizarse a esas palabras que están alcanzando, al punto que lo impacta y los hace positivo, la radio que está pasando por aquí, las palabras no las podemos oír con nuestros oídos, no lo podemos captar, pero ese cristal en la radio lo capta. La televisión de la misma manera llega a ser positivo, y cuando nuestra fe intelectual baja al corazón y llega a estar tan cargada con el mundo invisible que cada palabra de Dios se convierte en una verdad positiva. ¿Ven lo que quiero decir? Amén, hermano. Dios le bendiga. Gracias. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Compañerismo, predicado el 1 de mayo del año 1955. A continuación, hermana Victoria, párrafo 67 al 70. Hermano, voy a compartir el párrafo 67 del compañerismo del de mayo. Primero de mayo del 55, cuando Dios los dice, hace eco contra ustedes, igual como los hace en ese cristal. La radio y los hace perfectos. Dios dice, yo soy Jehová que te sana. Eso lo concluye. Amén. Eso lo hace real. Yo estaré con vosotros. Aún en vosotros estará el fin del mundo. Eso lo hace real. Él estará aquí ahora. Ahora de esas maneras es cuando yo lo tomo en sanidad divina. Cuando ese ángel del Señor apareció aquellas noches, dijo, yo estaré contigo. No tengan miedo. ¿Qué haría él? Él dijo que nos traería señales maravillosas entre la gente. Ellos no creen eso. Él dijo, llegará a suceder que tú conocerás aún los secretos mismos del corazón de ellos. Le dará de esas cosas. Y yo cuestioné eso. Él es refrigerio de vuelta a Cristo. Él dijo, yo estaré contigo. Entonces, cuando yo camino a la plataforma, a la gente enferma o algo por el estilo, de esa manera, en esa cosa llega a ser una cosa positiva. Yo lo creo.
Yo lo creo, es párrafo 68. Descendería, desearía tener fe en este momento para creer que toda persona enferma que está en este edificio será sanada. Así como tengo fe para saber que Él está parado aquí, en mi derecha, desearía tener esa clase de fe. Ojalá cada uno de ustedes pudieran tenerla. Y sí, no, nuestro pensamiento, nuestros compañerismos salen de alrededor de las esferas, de las cosas que vemos. Está entrando. Ay, mire. Entrando cosas que no vemos. Entonces se convierte simplemente tan positivo como las cosas que vemos, o más positivo, que el Señor las bendiga mientras inclinamos nuestro rostro. Solo un minuto. Párrafo 69. Padre Celestial, para el compañerismo alrededor del cuerpo de Cristo y alrededor de la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre vosotros. Nosotros le amamos a Él, como apreciamos su presencia aquí a orar, el gran Hijo de Dios, el resucitado, cuyas palabras no pueden jamás fallar. Está escrito en la Biblia que donde está dos o tres congregado congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos, y Él estará aquí. Dios, que cada incrédulo que no está regenerado, que nunca han pasado a través de la sangre, que solo ha estado yendo a la iglesia, todavía tienen temperamento, todavía tienen hábitos del mundo a los cuales se están aferrando, una fe intelectual, pero nunca han sido lavados y limpios para que puedan tener un compañerismo perfecto. Dios concede esta tarde, esa hora, mismo en este precioso momento, que cada corazón sea lavado, sea limpio en la sangre del Cordero. Ellos entrarán a un compañerismo que esta noche de sanidad producirá la sanidad más grande que se haya tenido en esta audiencia. Concédelo, Señor, lo harás para la gloria de Dios. Los pedimos, párrafo 70, y como nuestros rostros inclinamos, me pregunto, ¿cómo cada uno orando, si por favor, sé que se están haciendo tarde, pero miren, amigos, se están haciendo tarde de todas maneras, el día ya ha declinado. Este día, domingo en la tarde, el primer día de mayo, y el año ha declinado.
inclinado también es más tarde de lo que pensamos, que es la venida del Señor. Estas cenas cerca los corazones de los hombres, y ustedes ven esta gran civilización creyéndose, cayéndose, hundiéndose ahora mismo. Solo mire a los Estados Unidos. ¡Qué desgracia! Miren lo que Jesús dijo en los últimos días. ¿Cómo fue en los de Noé? Se darían en casamiento y cosas. Miren los divorcios en las cortes y en los Estados Unidos son más que en todas las naciones. Punto. Miren a la inmoralidad. Miren a la perversión. La perversión sexual en la costa oeste y todo alrededor. Miles y miles de voces. Veces aumentados cada año. Suceda inmundicia impida tomando el uso natural del cuerpo y siendo pervertido a algo a la gente como cometes perversidad. Luego hombres saliendo y comportándose a la manera que lo hace la mujer, usando estas ropitas afuera. No piensan que están mal. Claro que no, sus mentes están pervertidas. El diablo se ha aprovechado de ellos. No lo saben. Vayan, qué día. Dios lo bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Victoria. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. A continuación, hermana Edith, por favor, para concluir con este mensaje, compañerismo, predicado el 1 de mayo del año 1955, de los párrafos 71 al 76. Continuando con la lectura del mensaje Compañerismo del 1 de mayo del 55, párrafo 71. ¿Está usted bajo la sangre creyente? Si no lo están, entonces, mientras el Señor Jesús y yo miramos únicamente a esto, si hay alguien aquí honesto en su corazón y sabe, y por la predicación de la palabra ha llegado a creer esto, que usted está errado, hay algo en su corazón diciéndole que está equivocado. Si usted todavía tiene estas cosas y desea esas cosas, no tiene que hacerlas necesariamente, solo tener el deseo de ellas. Ven, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Párrafo 72. Ahora, aquel que toma una pistola y dispara a su hermano, o está enojado con él sin causa, si usted sabe que está equivocado, levantaría su mano, diga: hermano Branham, ore por mí ahora. Ruego que Dios me traiga bajo la sangre y me dé una experiencia chapada a la antigua y esté mi corazón limpio delante de Dios. Si esta persona está aquí, levantaría su mano ahora mismo, antes de tener la oración, y diga: solo levante su mano, no a mí, sino a Dios, diciendo: Dios, ten misericordia de mí. Ahora quiero un corazón realmente limpio delante de Él. ¿Hay una persona en alguna parte en el balcón? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Usted, Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, mi hermana. Eso es bueno. Ahora Dios le bendiga a usted, mi hermano. ¿No es correcto? Sea honesto con Dios. Ahora, si no es a mí, usted no está levantando sus manos a mí, a Dios.
Dios le bendiga, dama. La veo allá atrás. Alguien más que tenga... Dios le bendiga, dama. A usted, señor. A usted, señor. Dios le bendiga. A usted, señor. Esa es la manera de ser honesto. Esa es la manera de ser hombres y mujeres. Estamos delante de Dios. Dios le bendiga, dama. ¿Quieren que esas cosas sean quitadas de sus vidas? Seguro. Dios lo va a hacer. La única cosa que Él tiene que hacer es solo dejar que Él lo haga ahora. ¿Hay alguien antes de orar? Párrafo 73. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, querido Dios, oh Padre, esas almas humanas, nos damos cuenta, Señor, que aquí en el edificio está quien nos juzgará en aquel día. Ni siquiera un gorrión puede caer a la calle sin que el Padre lo sepa. ¿Cuánto más conoces tú a esas personas que levantaron sus manos en sinceridad, sentadas aquí, en estas horas largas desde que comenzó la tarde, escuchando la palabra? Ruego, Dios, que tú limpies cada corazón en este momento con la sangre del Señor Jesús, que cada hábito, cada pecado de opresión o cualquier cosa que esté mal con esta querida gente, Dios, oro que tú lo quites de ellos ahora, concédelo. Que ellos lleguen a ser unos cristianos dulces y humildes, aborreciendo la iniquidad y amando la justicia. Concédelo, Señor, oh bendito Salvador. Y ahora, Padre, que cada persona que está aquí reciba una gran fe justo ahora. Estamos esperando el servicio de esta noche, Señor, para la sanidad de los enfermos. Oh, ¿no vendrás una vez más, Señor? Permite que suceda una vez más, en la víspera de nuestro hermano que estará saliendo al extranjero, que él pueda ir con una visión fresca en su corazón de ver el reino de Dios presentado ante los hijos de los hombres. Que pueda hacer un servicio maravilloso esta noche, que cada persona enferma que entre por la puerta esta noche sea perfectamente sano. ¿Lo concederás, Señor? Sana a aquellos que tienen necesidad de cuerpo entero, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 74. Estando quieto por unos días, estando en casa y tuve muchos problemas y cosas, ustedes saben cómo es alrededor del hogar. Salí desde anoche hasta el amanecer. Llegué estando fuera todo el día. Todo el día de ayer, anoche, dormí tampoco y levantándome esta mañana y llegando aquí es un tanto difícil. Los he retenido mucho tiempo. Lamento haberlos retenido todo ese tiempo. Espero que ustedes y el Espíritu Santo me he fijado, no diría esto. Prefiero darles un pequeño capullo de rosa ahora que todo una corona de flores después que hayan partido. No, nunca he tenido grandes audiencias alrededor del mundo, pero nunca había tenido una audiencia tan atenta como la que he tenido aquí en esta pequeña iglesia aquí en Chicago, con ustedes estando aquí alrededor. Me fijé esta tarde, yo tenía en mi corazón, cuando vine a la plataforma a hablar de otra cosa, realmente el Espíritu Santo fue en el arca de los pactos, es de la que iba a hablar. Y cuando subí aquí a la plataforma, pensé que compañerismo sería algo bueno para hablar. Párrafo 75. He hecho algo que he cruzado mi propia línea donde el Espíritu Santo me dijo que no lo hiciera, pero he tratado de luchar todo el trayecto. Permítame decirles algo. He hablado sobre el hermano Joseph hace unos minutos, sobre cuando yo tengo la razón o estoy equivocado. También ustedes. No ha habido una sola persona que se haya levantado o que se haya ido del edificio esta tarde. Durante todo el tiempo que han estado sentados aquí, todo el tiempo sabiendo que el servicio de Sadiná estaba por venir, y muchos aún no se han ido a casa a cenar, ustedes se han quedado sentados aquí conmigo. Bendito sea su corazón. Yo los amo, los llevo ante Dios, y se han quedado al lado de ello cuando me han visto aún batallando. Miren, a eso me refiero cuando yo estoy equivocado a veces, ¿ven? Cuando yo estoy equivocado, párrafo 76. Ahora ruego que Dios les dé todo lo que están necesitando, cada deseo de su corazón, y que ustedes, ¿cuántos quieren ser sanados esta noche? Levanten su mano, simplemente todos en el edificio. Dios les bendiga. Oh, vaya, que su gracia sea con ustedes. Ahora, si se tienen que ir a casa, ¿por qué no van y descansan un rato?
regresen a la después de un rato y recojan una tarjeta de oración, regresen en la noche para que se ore por ustedes. Y yo simplemente creo que vamos a tener una reunión maravillosa. ¿Ustedes no? Amén, amén. Dios les bendiga. Le paso el servicio ahora al hermano Joseph. Los veré en un par de horas. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermana Edith, por la lectura. Hermanos y hermanas, hemos concluido con este precioso compañerismo y al mismo tiempo la lectura. Este mensaje fue predicado el 1 de mayo del año 1955. Quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado La fe que ha sido una vez dada a los santos. Precioso mensaje, todos son preciosos, repito, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este mensaje fue predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 1 de mayo del año 1955. Para iniciar con este nuevo mensaje, hermana Reina, por favor, de los párrafos 1 al 5. Amén, hermanos. El mensaje, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Predicado el 1 de mayo del año 1955, párrafo 1. Inclinemos nuestros rostros solo un momento. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a este mundo y fue hecho en forma de carne pecaminosa para quitar nuestros pecados e iniquidad, para darnos esta vida maravillosa y vida de aquí en adelante. Te damos las gracias por Él. Te damos las gracias por todos sus siervos esta noche, ministros en todo el país que están ministrando en el nombre de Él. Te damos las gracias a ti esta noche por nuestro hermano José. Dios, lo amamos. Y ahora, a medida que, perdón, y ahora, a medida que continúa su camino, que tú vayas con él. Dios, hazle sombra con el Espíritu Santo. Que tus manos sean sobre él. Acompáñalo, Señor. Que se remonte como el águila. Concédelo, Padre. Y que su corazón regrese a nosotros cuando él vuelva. Reconfortado, lleno de celo por esas personas desfavorecidas en tierras extranjeras. Sé con él, Padre, y dale almas por su trabajo. Oramos esta bendición por causa de Jesús. Ahora, bendice a estos que están aquí, que han hecho posible que él vaya. Dios, oramos que tú seas con ellos y los ayudes, y que mantengan el fuego de casa ardiendo hasta que él regrese en paz. Concédelo, Señor. Bendícenos aquí reunidos ahora. Perdona nuestros pecados y concédenos el derramamiento de tu presencia en nuestros medios esta noche. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús, el Hijo amado de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Confiando en el Dios Todopoderoso esta noche, que Dios reposará sus bendiciones sobre nuestra estancia aquí. Y sea con el hermano José, a medida que va a otros campos a ministrar en el nombre del Señor. Y ahora, los cumplidos que él me dedicó, o que dijo de mí, ustedes pueden ver lo que el amor puede hacer. Cubre una multitud de pecados. Así que, ahora, el hermano Petrus, lo conozco muy bien, y es un excelente hermano, eso es verdad. Y yo estaba... Cuando se estaba quedando parado allí, un hombre en el ámbito de nuestro hermano José Bosé, él escucharlo quedarse allí y decir esas palabras de mí, una persona indigna en el reino de Dios, simplemente me hace sentir que pudiera bajarme y gatear por los pies de todos. Yo solo pienso que si yo hubiera sido... Prefiero escuchar que se digan esas palabras que tomar el lugar del presidente de los Estados Unidos. Lo haría,
dejar que alguien sepa y crea que Jesús me ha salvado y que me ama y me está ayudando, porque eso significa vida eterna para mí. Y yo sí aprecio a mis audiencias, los encantadores hijos de Dios. Simplemente no sé cómo expresarme. Soy muy escaso en eso, el tratar de expresar mis sentimientos. En las pequeñas cartas, Billy vino por mí hace un rato, en el camino, y normalmente él no me dice nada, pero él dijo: papi, solo quiero que mire estas cartas que están aquí durante el trayecto. Yo leí sus cartas y sus regalos y cosas. Dios sea con ustedes. Yo los aprecio a cada uno y yo solo espero una vida larga para vivir con ustedes y ministrar aquí en la tierra. Y luego en gloria estar con cada uno de ustedes por las interminables edades. ¿Cómo anhelo hacer eso? Párrafo 3. Ahora, esta tarde, al hablarles, me imagino que necesito pedirles que oren por mí para eso. No es mi intención ser áspero cuando predico muy duro, pero estaba hablando y llamando a eso balnearios esta tarde, campos de nudistas. Por eso, tal vez necesite pedir disculpas. Quizás dije eso un poquito muy áspero, y tal vez Dios no está complacido con eso. Pero sí les pido disculpa por llamar a esos balnearios un campo de nudistas, porque ellos sí traen algo de ropa, y lamento haberlo dicho de esa manera. Y solo me agito bastante algunas veces. Y si solo me quedo quieto, Dios se encargará de eso. Y simplemente me dejará orar por los hijos enfermos. No soy yo el que hace eso, pero cada vez que me irrito por cosas como esas y solo pareciera como yo, simplemente hay otras cosas de las que puedo predicar. El reino de Dios y así sucesivamente. Y le dije al Señor esta noche en oración, yo dije, cuando regrese a la iglesia, me voy a disculpar por decir eso, porque no tengo negocio diciendo eso. Pero sigo predicando la sangre de Jesucristo. Eso es suficiente, ¿ven? Usted siga eso y estará. La cuestión es, no tengo la forma de juzgar a esas personas. No sé lo que está en sus corazones. Dios sí, pero les amo a todos. Ustedes saben eso. Párrafo 4. Pero esto es, amigo, me opongo tanto a eso, y no digo que ustedes hagan esas cosas, y no quiero que piensen que me refiero a ustedes, pero quiero ondear esa advertencia delante de ustedes todo el tiempo, que si en algún momento llega el deseo de hacer tal, aléjense de ellos. Eso es lo principal. Solo se les está advirtiendo previamente, antes de que lo hagan. No lo hagan, ¿ven? Y esa es la manera. Pero en realidad eso es ministros como el hermano José y estos otros ministros para hacer eso. Yo estaba diciendo que soy como una llanta de repuestos, como predicador de todas maneras. Así que yo fui enviado a orar por los hijos enfermos de Dios. Así que eso es lo que quiero hacer, si puedo. Y es para lo que él me ungió y envió a hacer. Para orar por sus hijos. Estoy tan feliz de poder hacer eso. En casa, ojalá pudiera aún ministrar en casa, pero no puedo. Párrafo 5 y último. Simplemente hay demasiado que yo, y especialmente durante este tiempo, la esposa y su condición. Ella tuvo que pasar por mucho, mi esposa. Ella se ha parado entre el público y yo. Esos son millones, ¿ven? Y así que el otro día cumplió 36 años. Ella casi tiene completamente la cabeza blanca como la nieve. Y solo le vinieron por la preocupación, de arriba a abajo y por el estilo. Dios le conceda un hogar en la gloria cuando llegue allá. Y Él lo hará. Él lo hará. Estoy satisfecho de eso. Y entonces yo simplemente le doy las gracias a Dios por una buena esposa. Y entonces
Tengo mucho de qué estar agradecido. Tengo dos niñas encantadoras en casa. Estoy tan feliz por esas niñitas. Y tengo un joven, un muchacho, a Billy, que está sentado por aquí en alguna parte. Estoy muy agradecido por Billy. Él está justo en la edad adolescente y hay bastantes fantasías. Usted sabe, cosas alrededor de los niños que él todavía es un niño. Él saldrá de eso dentro de poco. Yo sé que Dios está con él. Yo lo he visto. Y sé que el don de Dios reposa sobre el muchacho. Eso es correcto. Si él tan solo se rinde a Dios, él estará parado en un extremo de la línea de discernimiento y yo en el otro extremo. Eso es correcto, porque pasa junto a él. Amén, hermanos. Amén, amén, gloria a Dios. Continuamos con el mensaje, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mensaje predicado el 1 de mayo del año 1955 por la tarde y noche. A continuación, hermana Claudia, por favor, párrafo 6 al 10. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, la fe que ha sido una vez dada a los santos, 550501. Párrafo 6. Cuando nos estamos desplazando juntos en la carretera, él me mira. Papi, él me mira. Qué pena. Párrafo 6. Cuando nos estamos desplazando juntos en la carretera, él me dirá, papi, allí está otra vez ese sentir. Ahora vamos a pasar por una cierta cosa en unos minutos y será de una cierta manera. Y es de esa manera, ¿ven? Y luego tengo una niñita en casa de la misma manera. Ella tuvo su primera visión hace como 2 o 3 meses. Ella estaba sentada en el salón de clases y allí Jesús se le apareció en forma de una nube. Solo una niñita de 7 años y tenía sus brazos extendidos hacia ella. No pasará mucho tiempo cuando ella esté... No pasará mucho tiempo cuando ella esté también en ello, yo creo, y, oh, tengo tanto de qué estar agradecido, tanto, y pensar que la mejor parte está a solo más allá del velo, allá, solo más allá, cuando podré conocerlos a todos ustedes y a través de las interminables edades a medida que ellas avanzan. Párrafo 7. Ahora, anoche, hace 2 noches, el hermano Tons ha hablado aquí en la iglesia. El hermano Tons habló aquí de Sudáfrica, muy fino, uno de los convertidos de mi hermano a la sanidad en África, que mandaba a misioneros. ¿Mostró aquí las películas? ¿Lo hizo el hermano José? Muchos de ustedes vieron esas películas, me imagino, por supuesto. Ahora, ese es el verdadero cuadro de Sudáfrica. ¿Ven a esa pobre gente allá? ¿Qué? Oh, vaya, eso hace sangrar mi corazón al verlos arrojando sangre, sangre de chivo, sobre un ídolo y sabiendo que es un insulto a la sangre de nuestro bendito Salvador. Y lo único que tienen que tener es alguien que venga, que les diga. Ustedes nunca serán capaces de decírselo a través de un panfleto. Oh, creo que un folleto o un panfleto es un misionero maravilloso. Pero esa clase de gente tiene mucha psicología, por tanto, y se ha acumulado en ellos a través de años y años y años y años. Pero lo que se necesita para ellos es un movimiento de lo sobrenatural, que destaque allá y pruebe cosas. Eso es lo que hace la gran obra del Señor. Miren, ellos creen cuando tienen que ver para creer, ¿ven? Tienen que ver para que algo suceda.
y el ministerio es tan poderoso allá, y solo estoy orando que Dios unja al hermano José allá, al punto que sea maravilloso, que grandes y maravillosas señales y prodigios acompañen a mi hermano, y que él gane miles de almas para el Señor Jesús en su gira durante su ausencia. Párrafo 8. Bueno, Dios les bendiga a todos. No quiero quitarles mucho de su tiempo ahora. Les hablaré solo unos cuantos momentos hasta que capte la unción del Espíritu. Y tan pronto se capte, bueno, entonces yo detendré el servicio y comenzaré orando por los enfermos. Gracias y Dios les bendiga. Ahora, deseamos ir a las Escrituras para meditar solo un momento en la Biblia. Yo amo la palabra. Oh, ojalá lo pudiera expresar. ¿Saben en dónde he predicado mis mejores sermones? En mi cuarto de oración en casa, o en algún lado, o en la cama. Me acuesto en la noche y uno se unge con el Espíritu Santo. Me predico a mí mismo hasta medianoche. Y oh, si pudiera hacerlo así en el púlpito, pero me precipito mucho. Lo hago demasiado rápido en el púlpito. Me adelanto a mí mismo. Me imagino que es por estar nervioso y como que pierdo mi pensamiento. Pero discúlpenme por estar muy cerca a eso. Tiene una buena voz yo. Así que yo, cuando uno está, ¿no les gusta cuando están a solas con el Señor? Vaya, vaya, simplemente el estar a solas. Hay veces, solíamos cantar una cancioncita. Hay veces que quiero estar a solas con Cristo, mi Señor. ¿Lo han escuchado? Le puedo contar a Él todos mis problemas completamente a solas. Y a Él le gusta tenerlos de esa manera, a solas con Él mismo. Sus oraciones no son mucho cuando ustedes están o cuando quizá vienen. Usted sabe, estar, por ejemplo, bueno, en público, cuando ustedes están orando, por ejemplo, en la iglesia o alrededor del altar, quédese a solas. Usted orará diferente oración cuando esté a solas que cuando está en público. Escápense solos, todos ustedes. Salgan y solo tengan un buen lugar secreto de reunión donde usted y el Señor se reúnan varias veces al día para orar. Párrafo 9. Estaba mirando a la audiencia aquí alrededor esta noche, solo viendo a quién podía reconocer. Veo a mi buen amigo, el hermano Peterson allí, de fuera del estado, de Minneapolis, Minnesota. Dios le bendiga, hermano Peterson. Un gusto de verlo aquí. Y vi al hermano Skaggs hace un momento cuando iba entrando por la puerta. Por supuesto, a Leo y a Gene. Aquí está sentado por aquí. Veo a los muchachos aquí. Extraño al anciano hermano Ryan. Lo he estado buscando todo el día por aquí. El hombre gritó. Bueno, ¡Gloria! Por aquí hace un momento volteé a ver si acaso no era el hermano Ryan. Así que entonces nosotros solo le damos las gracias y la alabanza al Señor por toda su bondad. ¿No es así? Por toda su... Oh, no me diga. Acabo de enterarme que el hermano Ryan ha partido con el Señor. Vaya, vaya. Esa es la tristeza en mi corazón. Bueno, Dios le dé reposo a su alma. ¿Podrían inclinarse solo un ratito conmigo, hermano organista? Vaya al órgano, lo hará. Solo un momento. ¿Me puede hacer un favor? ¿Conocen ese canto? Un día caminé por un camino rural y por allí también un extraño viajó. ¿Lo han escuchado? Muy bien, lentamente, en eso. Ese era uno de sus cantos favoritos. Para terminar el párrafo 10. Hace muchos años yo me encontraba en Louisville un día, sentado en una reunión, y un hombre canoso se levantó, se acercó y puso sus manos sobre mí, sin conocerme.
comenzó a hablar en lenguas. Me imagino que han pasado casi 20 años. Eso me era muy raro. Nunca había escuchado tal cosa. Él dijo, tú solo eres un muchacho ahora, pero un día Dios te va a usar. Ese era el hermano Ryan. Yo lo visité en su humilde casita en Dowagiac, Michigan, después. Su querida amada esposa, qué mujer tan devota. El hermano Ryan era un hombre que tan pronto escuchaba que el Señor lo estaba llamando a alguna parte, él se iba inmediatamente, sin importar las condiciones, y conocía a su esposa. Un día fui a pescar al lago de regreso. Dijo, Juan está en algún lugar en Indiana. Yo dije, yo sabía que ellos eran pobres, solo vivían de lo que la gente les daba. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Claudia. Dios le bendiga la lectura y glorioso este mensaje. Continuamos con este mensaje, la fe que ha sido dado una vez, dada a los santos, predicada el 1 de mayo del año 1955. A continuación, hermana Esperanza, párrafos 11 al 14. Amén, hermanos. Seguimos comiendo del mensaje, la fe que ha sido dada una vez dada a los santos, de 550501, párrafo 11. El hermano Ryan es un católico convertido. Solía ser un gran jinete en el gran circo Ringgate Brothers Barnum, el circo baile. Él cabalgaba al famoso Garland. Él era una estrella de cine. Uno no lo sabría, pero él lo fue. Es por eso que su barba era un disfraz. Un hombre guapo, bien apuesto, y usaba una barba larga para disfrazarse. Él era una estrella de cine. ¿Nadie sabe eso? Yo sí. Él no se lo decía a la gente. Y él cabalgó al famoso Garland en sus días de juventud. Yo dije, señora Ryan, ¿le dejó dinero el hermano Ryan, hermana? Dijo, no. Yo dije, ¿cuándo va a regresar? Ella dijo, no lo sé. Ella dijo, yo dije, ¿eso no le molesta? Yo era un joven ministro bautista. Yo dije, ¿eso no le molesta? Ella dijo, oh no, Juan es un hombre de Dios. A donde Dios lo guíe, Dios me cuidará. Una mujer tan fiel. Hace solo unas cuantas semanas, ella se fue a encontrar con el Señor en sus brazos. Ella encontró un lugar tan grandioso allá. Probablemente llamó a Juan con ella y esta noche le confío a Dios que ellos estén juntos en los brazos de nuestro Señor Jesús. Él se ha ido de nuestra presencia ahora, pero sus recuerdos permanecerán en mi corazón por los tiempos por venir. Oremos. Párrafo 12. Querido Padre Celestial, y estas noticias tristes, con razón mi corazón estaba agitado hoy buscando por aquí al hermano Ryan. Él solo pasó más allá del velo. Tal vez tú no querías que yo lo supiera entonces. Te doy las gracias por su vida. Lo vamos a extrañar, Padre. Pero tú conoces lo que es mejor. Él se sentó en esta iglesia. Le predicó a esta gente. Dios descanse en paz su alma valiente, dándote las gracias por todo lo que tú hiciste por él. Oro en esta noche la reunión de él y su amada esposa. Si ellos están juntos en esta noche, manténlos seguros, Padre, hasta el día que ellos regresen otra vez con el Señor Jesús. Que el evangelio que él predicó siempre permanezca en los corazones de la gente y que obedezcan y amen al Cristo que tan valientemente defendió, hasta que todos nos encontremos en ese lugar donde no hay separación. En el nombre del Señor Jesús pedimos estas bendiciones. Amén. Dios, descanse en paz el alma de mi hermano valiente. Solo otro gran héroe de la batalla se ha ido. Párrafo 13. Nuestros hermanos ministros
Eso significa que debemos abrocharnos la armadura un poco más apretada. Solo un poco más de trabajo por hacer ahora. Uno de ellos se ha ido. Deberé ser llevado al cielo en un lecho de rosas de facilidad, mientras otros pelearon para ganar el premio y navegaron por mares sangrientos. No, para reinar tendré que pelear. Aumenta mi valor, Señor, y sosténme con tu santa palabra. Para finalizar el párrafo 14. Ahora, en el libro de Judas, el tercer versículo, y leemos para una pequeña porción esta noche de la palabra eterna de Dios. Yo amo la palabra. Ustedes no, son palabras de vida, la bendita vida de Dios. Las amamos porque ellas hablan de paz. Vienen de la Biblia, el único libro que me dice quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. El único libro en existencia que nos dice eso. Y este es el único libro que está escrito de toda la buena literatura que hay en el mundo. Este es el único libro que es definitivamente la verdad. No importa qué tanto los otros, habrá pequeñas cositas deficientes y fallas y todo, pero esto no puede fallar. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. La verdad de Dios. Ahora Judas le está escribiendo a la iglesia aproximadamente 30 años después de Pentecostés. Esta carta está dirigida exactamente a la iglesia. Amados, entre corchetes, me gusta esa palabra. ¿A ustedes no? Amados. ¿Cómo es que su corazón siente por la iglesia? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Esperanza. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo sin antes de resaltar los párrafos del mensaje anterior, el compañerismo. Tenemos un tiempito todavía. Si me acompañan, el párrafo 20. Dice, párrafo 20 del mensaje compañerismo predicado el 1 de mayo del año 1955. Ahora, el hombre nació para tener compañerismo. El hombre, en el principio, atrás en el huerto del Edén, él tenía un compañerismo maravilloso. Dios bajaba y tenía compañerismo con su compañía de hombres y mujeres cada tarde. En la frescura de la tarde, Dios bajaba en las grandes palmeras. Quizás su luz sagrada, como era, brillaba sobre Adán y Eva, en esa gran catedral al aire libre. ¡Compañerismo con Dios! No tenían nada de qué preocuparse siempre y cuando estuvieran teniendo compañerismo. A mí me encanta el compañerismo con los hombres. Me gusta salir y hablar con la gente que ama al Señor y tener compañerismo con ellos porque nosotros vemos la misma cosa. Nuestros motivos son los mismos. Nuestros ideales son los mismos. Me gusta platicar con la gente. Tengo un amigo sentado aquí mismo que le gusta pescar y cazar. Muchas veces hemos tenido bastante compañerismo juntos. Simplemente sentados hablando de esas cosas porque nos gustan esas cosas. Ahora, pero el compañerismo más grande que cualquier hombre haya jamás tenido fue cuando tuvo compañerismo con Dios. Cuando Dios mismo se abrió al hombre para tener una comunión mutua con su criatura. El Creador con su criatura. Amén. Y el párrafo 50. Vamos al párrafo 50. Párrafo 50 del mismo mensaje dice, póngase posicionalmente en su lugar ahora para esta noche. Métase debajo de la sangre. Todas estas cosas que están en su corazón, sáquelas.
Vaya ante Dios bajo la sangre, confesando sus faltas y clame y arréglelo. ¡Ayúdame! Moisés tuvo la respuesta a su oración de inmediato porque él fue en la manera de Dios bajo la sangre. Antes de que él pudiera tener compañerismo, se metió debajo de la sangre. Ahora noten, el cordero era inmolado. Allá atrás, en el Antiguo Testamento, ellos tenían una vaca bermeja. Se le dijo a Moisés cuando comenzaron su jornada, dijo, ahora haz provisión para la limpieza del pueblo a medida que continúan su jornada, porque si ellos hacen mal, están fuera del compañerismo. Y antes de que ellos puedan tener compañerismo, quiero que hagas las aguas de separación para ellos. Y luego se le ordenó a Moisés, toma una vaca bermeja, una novilla. Ahora, quiero que se fijen que la palabra bermeja significa algo. Para usted y para mí, el rojo significa peligro. Pero rojo en la Biblia significa redención. Redención por medio de la sangre. Por todo el trayecto, desde Génesis hasta Apocalipsis, está una raya roja de sangre por todo el trayecto, rojo por todo el camino. Noten, ellos tenían que venir bajo la sangre derramada. Y por último, mis hermanos, en el mensaje que acabamos de leer, el párrafo 8, porque qué hermosa es una oración cuando se lo hace a solas. Permítame trasladarme al párrafo 8. Párrafo 8 del mensaje, la fe que ha sido una vez dada a los santos, predicado el mismo día del año 1955, el 1 de mayo. Párrafo 8. Bueno, Dios les bendiga a todos. No quiero quitarles mucho de su tiempo ahora. Les hablaré solo unos cuantos momentos hasta que capte la unción del Espíritu. Y tan pronto se capte, bueno, entonces yo detendré el servicio y comenzaré orando por los enfermos. Gracias y Dios le bendiga. Ahora, deseamos ir a las Escrituras para meditar solo un momento en la Biblia. Yo amo la palabra. Ojalá lo pudiera expresar. ¿Saben en dónde he predicado mis mejores sermones? En mi cuarto de oración, en casa o en algún lado, o en la cama. Me acuesto en la noche y uno se unge con el Espíritu Santo. Me predico a mí mismo hasta medianoche. Y, oh, si pudiera hacerlo así en el púlpito. Pero me precipito mucho. Lo hago demasiado rápido en el púlpito. Me adelanto a mí mismo. Me imagino que es por estar nervioso y como que pierdo mi pensamiento. Pero discúlpenme por estar muy cerca a eso. Tiene una buena voz. Así que yo cuando uno está... ¿No les gusta cuando están a solas con el Señor? Repito, ¿no les gusta cuando están a solas con el Señor? Vaya, vaya, simplemente el estar a solas. Hay veces, solíamos cantar una cancioncita. Hay veces que quiero estar a solas con Cristo, mi Señor. ¿Lo han escuchado? ¿Lo pueden cantar a Él todos mis problemas completamente a solas? Y a Él le gusta tenerlos de esta manera, a solas con Él mismo. Sus oraciones no son mucho cuando ustedes están o cuando quizá vienen. Usted sabe, estar, por ejemplo, bueno, en público. Cuando ustedes están orando, por ejemplo, en la iglesia o alrededor del altar, quédense a solas. Usted orará diferente oración cuando esté a solas que cuando está en público. Escápense solos, todos ustedes. Salgan y solo tengan un buen lugar secreto de reunión donde usted y el Señor se reúnan varias veces al día para orar. Amén, mis hermanos. Vamos a darle gracias para concluir este compañerismo. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, por este tiempo tan maravilloso y por el compañerismo y tus instrucciones que nos ha tocado lecturar, oh Padre. Tú dijiste en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh, Padre, en eso estamos confiando. Solo que permite que nos sostengamos, nos agarremos bien de tu brazo poderoso, Padre. Y no nos sueltes, Señor. Ayúdanos a conservar esa unción del águila, oh Padre. A conservar y entrar más en la escena del águila, porque el águila come carne fresca.
Oh Padre amado, muchas gracias por la sabiduría y el entendimiento que tú nos has dado, Señor, en este último tiempo. Oh Padre amado, los hermanos, hermanas y niños que han estado en la cena, te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, el unirnos de esta manera en un compañerismo, Padre. Si hay un día más que tú nos quieras mantener en esta tierra, porque no depende de nosotros, oh Padre. Uno parece, puede decir, bueno, mis pies caminen, mis manos levanten, mi boca hable, mis pensamientos piensen. Parece que somos dueños, pero no, oh Padre amado. Yo no puedo decirle al corazón, párate o muévete, o párate o muévete, porque si se para ya nos morimos, nos vamos de esta escena, oh Padre. Oh Padre amado, entonces tú eres el dueño de nuestras vidas, Señor. Tú encargaste en estos cuerpos mortales tu germen de vida, oh Señor, que es el alma, oh Padre amado. Muchas gracias. Más adelante igual tenemos un culto, Señor. Ayúdanos a conservar la unción, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana Reina. Amén. Shalom. Por Jesús y parte de su novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final. Habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús y parte de esa novia soy también.